La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los que siguen al Cordero. Vamos a leer dos porciones bíblicas. La primera, Apocalipsis 14:2. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, Apocalipsis 13 y el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Con base a estos dos versículos ya leídos, hay dos opciones entonces para seguir. Una, seguimos al Cordero de Dios. O segunda opción, seguimos a la bestia. Vamos en pos de la bestia. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis sobre esa bestia? Para ver si nos conviene ir tras ella. Apocalipsis 13, 1 y 2 dice, Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Según lo que hemos leído entonces, ¿de dónde viene la bestia y quién le da su autoridad? Esta bestia viene del mar, es decir, de en medio de mucha gente, y recibe su poder, su trono y gran autoridad, nada más y nada menos que de Satanás. Que de Satanás. El dragón. En otras palabras, las dos opciones claras que tenemos son seguir a Jesús o seguir a Satanás. Sí, Satanás es un enemigo astuto y obra mediante sus poderes terrenales. Porque nadie en su sano juicio dice, elijo en este momento seguir a Satanás. Pero Satanás usa un sistema falso para que el sistema falso los lleve finalmente a adorar a Satanás. En resumen, en contraste con toda la tierra que sigue a la bestia, Dios tendrá por supuesto un pueblo que siguen ¿a quién? Al Cordero, porque eso dice el primer texto que leímos. Que hay fieles que seguirán hasta el fin al Cordero de Dios. Como siempre, será un bando o el otro. O es a favor de Jesús o es en contra de Jesús. Tú y yo elegimos. Por supuesto, si estamos acá es porque estamos eligiendo ser seguidores del Cordero hasta el final. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? 2. En ese entonces, al igual que ahora, no habrá ningún término medio, ninguna posición neutral. No comprometerse firmemente con Jesús es, consciente o inconscientemente, comprometerse con el otro bando. Serán odiados por todos por mi nombre, dijo Jesús, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. San Mateo 10:22. Y segunda lección. Decidamos ahora mismo seguir al Cordero, Cristo Jesús, aún en medio de las dificultades. Dios te bendiga. Soy Ebro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.